A James no le sale nada ante el Betis. Intenta asistir a Cristiano. El portugués le dice que era por arriba. James lo reconoce. James tarda en soltar la pelota. La pierde y se golpea. Al colombiano le falta precisión en el toque. Pero pelea y pelea hasta que recupera el balón. Isco, su principal competencia, trata de animarle. En la segunda parte, James falla un remate a bocajarro. El Madrid va perdiendo. El colombiano no llega a los balones divididos. Cuando intenta un recorte, se cae. Y devuelve mal las paredes. Pero sigue concentrado para presionar. Por fin, una acción positiva. En fuera de juego, asiste a Benzema para el gol del empate. Y luego se da la gran carrera del partido. Queda tiempo y su equipo puede ganar. James está sin chispa, pero demuestra una implicación total. Un poco triste porque todos los que están al lado mío saben yo cómo soy. Entonces, que yo entreno siempre a tope, que yo siempre estoy bien. Poco después, James Rodríguez está a punto de marcar el gol de la victoria, con esa pegada de sobra demostrada. Luego, Zidane le sustituye y le da un abrazo, más que por su acierto, por su excelente actitud.